49. Hacemos un alto en el camino porque nos volvemos a comunicar con Soledad González. Es la mamá de Martín, creo que es. Hola. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, Soledad. Nuevamente contacto. Sí, otra vez estamos en contacto. Sí, reiterame, Soledad, ¿el nombre de tu hijo era Martín? Gerardo Gabriel Retamoso. Gerardo Martín. Gabriel. Mi apellido no es González, es Ramírez. Ah, Ramírez. Bueno, me habían pasado González. Disculpame, Soledad. Escúchame, llamaste porque estabas tratando de convocar una marcha por lo de tu hijo. Sí. Hoy, 20 y 30 horas, en la plaza, una marcha por justicia para que esta persona no la larguen, que no salga a la calle. Pedimos justicia para que no la larguen. Estamos convocando a familiares, amigos, vecinos, a todo el que se quiera sumar una marcha tranquila, activa, para que se haga justicia y no salga en libertad. Porque esta persona, por lo que se sabe, el día viernes ya estaría cumpliendo 5 días y saldría en libertad. Y mi hijo lo tengo en terapia todavía. Soledad, ¿marcha o es concentración en reclamo? Porque desde la Plaza Mitre... Sí. ¿Concentran ahí, marchan o es solamente la concentración frente a la escalinata municipal? Nos vamos a concentrar, hoy nos concentramos ahí en frente de las escalinatas y vamos a ver si podemos convocar otra para hacer una marcha a fiscalía. Bien, estuviste hoy que una audiencia, me contabas esta mañana que estabas en la previa de ello. Sí, tuve una audiencia con el fiscal. ¿Y qué te dijo? Bueno, me informó que él... Me informó eso lo que te estoy diciendo, que esta persona, si, por eso estoy pidiendo también que se presenten testigos, más testigos, que los que estuvieron, que digan la verdad, lo que pasó, lo que sucedió, así ayuda mucho los chicos que estuvieron, que su padre los acompañe, porque hoy es mi hijo, mañana puede ser el hijo de otro, un nieto, un sobrino, que el juez que tiene la causa es un juez que está sustituyendo a otro que creo que está enfermo, eso es que tiene que tomar la causa. Y bueno, como lo tiene por lesiones graves nomás la causa, si no me equivoco, mal no entendí porque yo nervioso, este chico en 5 días puede recuperar la libertad. El día viernes estaría recuperándola, si no me equivoco. Entonces la marcha, reiteramos, esta noche a las 20:30 frente a la escalinata municipal, a la concentración para reclamar justicia por lo de tu hijo. Claro, justicia, que esta persona no salga. ¿Tenés el apellido de esta persona? Sí, se llama Darío Esteban Fernández Arias Lalo. Darío Fernández. Sí, muy bien. Lalo es el lazo. Bien. Bueno, Soledad, esperemos que la gente te acompañe en tu pedido y bueno, la convocatoria está hecha. Gracias, muchísimas gracias por estar y los esperamos. Bueno, muy bien, gracias Soledad, hasta cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego. Soledad González, la mamá del chico Retamoso, por el cual hoy convocan una marcha en pedido de justicia a las 20:30 frente a la escalinata municipal.